cuando danzo a los orishas, estoy danzando fuerzas que están dentro mío y que están necesitando ser removidas. Entonces cuando uno escucha la música y el tambor lo llama y va indicando qué movimiento hacer, es una comunión mágica. Cuando el tambor, música y el cuerpo, danza, se unen, sucede algo mágico. Se crea un clima, se crea una energía que fluye, que va y que viene entre la música y la danza. Y la mente queda en otro plano. Uno ya no piensa, uno hace, uno actúa. Ese instinto animal que no razona, que actúa por impulso. La danza astro no solo mueve mi cuerpo, sino mueve mi espíritu, mi alma y mi corazón. Porque en la danza astro encuentro una identificación, porque me reencuentro con mi ser, porque me reencuentro conectado a los ancestros, porque me conecto con la tierra, con el agua, con el aire o con el fuego, porque son cuerpos que vibran adentro de mí. Cuando bailo afro, soy feliz, y el compartir con el otro la danza afro también es un lugar muy, muy enriquecedor, porque la danza afro es una danza que se baila en comunidad, que se baila con el otro, que se baila para y con el otro. Es un enriquecimiento mutuo, porque uno contagia el poder que tiene el tambor, que tiene el parche, que tiene esa fuerza y esa capacidad de juntar a la gente en una ronda y hacer mover los cuerpos, hacer vibrar las almas, hacer latir fuerte y al compás los corazones, ¿no? Porque uno está ahí latiendo, vibrando, lo mismo, sintiendo lo mismo. Y el tambor nos va transportando por diferentes emociones, por diferentes sensaciones. Y cuando uno baila con el otro, comparte la danza con el otro, está compartiendo un pedacito de sí, un pedacito de uno. Y la danza afro es eso, es comunión, es unión, es alegría, es amor, es el compartir con el otro, es el recibir del otro. Es el dar y el recibir constante. Es un lazo sagrado, es un lazo ancestral, un lazo que liga mi historia y mil historias más. La historia de mi vida y la historia de mil vidas más.